Pues estamos con Irving Huerta, periodista mexicano, notable, conocidísimo por sus trabajos de investigación varios y sobre todo quizás por uno de los que más ha impactado la historia moderna de México, Irving, y cuyo producto como libro es lo que vienes a presentar aquí a la FENAL en León, que es investigación periodística de la Casa Blanca, de la esposa del presidente Peña Nieto. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta charla. No, gracias a Zona Franca por invitarme, y la verdad es que no merezco todo lo que me acabas de decir, pero te agradezco mucho por poder interesarte en el tema y que podamos charlar al respecto, y es pues un gusto de verdad estar aquí en León para presentar el libro. Gracias. Bueno, el libro básicamente pues me imagino que es cómo se realizó la investigación, ¿no? Un poco el detrás de cámaras de la investigación, que hay que dejar a que los lectores lo compren. Si quieres platicar un poco de eso, me gustaría mucho. Pero me gustaría más tu impresión como periodista de lo que ha pasado después de esa investigación, no nada más en el ámbito del periodismo y de la relación con el poder, sino en general del manejo de la opinión pública en México. Ok, pues el libro, si bien es la historia detrás de la historia, digamos, el detrás de cámara sí lo tiene, pero también tiene otros pasajes como el reportaje ampliado con algunas cosas que no pudimos nosotros verter en la primera versión del reportaje, que no fue en radio, sino fue en aristeguinoticias.com, porque no lo podíamos publicar en MBS debido a una presión de que no podíamos publicarlo ahí. Pero esa no era la razón de que no hayamos puesto en ese primer reportaje estas nuevas cosas, sino más bien era una cuestión de tecnología. Dado que era en internet, entonces sí eliminamos ciertas cosas que ahora tenemos en el libro, ¿no? Rafael Cabrera, quien fue el iniciador del tema de la Casa Blanca, hizo una narración extraordinaria y además también algunos datos que se dan ahí en el primer capítulo sobre la casa, como cuánto cuesta la madera, qué tipo de iluminación tiene, obras de arte que están dentro de la casa, algunas críticas de algunos críticos de arte sobre las piezas que están allá dentro de la casa. Esto incluye el primer capítulo y creo que es valioso. La segunda parte es este detrás de cámaras, pero con una carga metodológica de periodismo, que esa es pues obra de Daniel Izárraga, siempre metido con la metodología de investigación. Eso cuenta el segundo capítulo. ¿Serviría a los periodistas? ¿También aprenderíamos cosas por este libro? Pues yo pensaría que puede, sí podría funcionar, y ojalá que los periodistas se acerquen. Yo estoy seguro que hay muchas otras maneras de organizar una investigación, pero la manera en la que lo expone Daniel en el segundo capítulo es muy didáctica, además es entretenida, cuenta ahí algunos pasajes de cómo es que había algunos jaloneos con empleados de MBS, directivos de MBS, y bueno, creo que es entretenido. Además, el libro también tiene otros capítulos de reportajes que no pudieron salir al aire porque cuando estaban a punto de salir nos corrieron a todos. 4 meses después de haber publicado La Casa Blanca, teníamos algún trabajo previo de 2 temas en específico. Esos temas es el jardín de Videgaray, o el jardín que es parte de la casa de descanso de Videgaray en el campo de golf, comprada también en Malinalco, Estado de México, comprada también por esta constructora que se llama IGA. Sebastián Barragán y yo pudimos acceder al campo de golf. Hay algunas imágenes de la casa, de los alrededores de la casa, a quién pertenecía la casa antes, cuánto paga Luis Videgaray por una supuesta renta de su jardín, que en realidad el jardín es parte de la misma casa. Ese es un reportaje. También está otro reportaje de una bodega IGA en el Estado de México, ocupada por el PRI Toluca. Y bueno, esas son algunas de las cosas novedosas que no salieron en radio, que no pudieron salir. Y también está un perfil de quién es el empresario, quién está detrás de la Casa Blanca, quién es este empresario que ha ganado 8,000 millones de pesos en contratos gubernamentales. Hizo ahí Sebastián Barragán una investigación hemerográfica muy importante, yo creo que también para entender quién es este grupo Atlacomulco, cómo es que alguien de Reynosa se inserta en la política del Estado de México. Vale la pena leerlo, creo. Y el último capítulo es como un balance y algunas respuestas a la supuesta investigación que hizo la Secretaría de Función Pública, este funcionario que era como el contralor de la República para determinar si hubo conflicto o no de interés de parte del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y el secretario Luis Videgaray. Y bueno, ahí damos
puntual respuesta a las 60.000 fojas del expediente. Y bueno, ahí lo que decimos es, era una investigación viciada de origen, no se investigó al presidente desde que era gobernador del Estado de México, y Angélica Rivera no era solvente al momento de cerrar el trato sobre la casa, no era solvente para comprarla. Entonces, igual ahí podrían interesarles esos datos. Y pues lo que ha sucedido después de la publicación del reportaje y de ahora este libro que tiene todas estas... ¿Puso a la venta Angélica la casa? ¿La compró alguien? Eso dijo que lo iba a poner a la venta, pero en realidad lo que sucedió fue que la casa siguió a nombre de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria para el sector público, para todos nosotros, en el registro público, la casa nunca dejó de ser propiedad de Grupo IGA, de Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Entonces, bueno, sigue a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, y aunque ella dijo en un inicio, cuando nos salió a regañar a todos, que la casa la iba a vender, lo que sucedió en realidad al final fue que ella regresó la casa y pagó 10 millones de pesos más o menos en el concepto de renta por haberla usado los años que la usó, y eso sucedió con la casa. Y bueno, lo que te iba a decir hace un momento, de creo que pasó con el reportaje, es que me parece también que la versión de la presidencia es la que se ha quedado en el aire sobre creer realmente que ella es la dueña de la casa, ¿no? Y que ella la compró realmente. En realidad lo que hubo es un contrato entre particulares, con una respuesta oficial después de bastantes meses, y ella en realidad tiene una casa enfrente, ¿no? Lo que también logró determinar el reportaje es que en realidad eran dos casas interconectadas, ¿no? Entonces, bueno, yo todavía, aunque no puedo asegurar que sea la casa de Enrique Peña Nieto, y que no sea la de Angélica Rivera, o que la versión de Angélica Rivera sea totalmente equivocada o errada, me queda todavía la duda de que pues esa es la versión de ellos, pero la verdad es que los documentos nos enseñan al menos pues algo de duda al respecto, ¿no? Ahora, fue un tema de frontera. Se puso en tensión la relación entre periodistas, empresas que hacen periodismo como negocio, el gobierno, las relaciones entre esas empresas y el gobierno. ¿Qué sabor te queda después de esto? ¿Es simplemente el regreso del PIB, el regreso de las viejas formas? ¿O también se abrió una vertiente que debemos seguir empujando los medios de comunicación, los periodistas? Sí, pues me acuerdo del cuento este de cuando despertó el dinosaurio, seguía ahí, ¿no? Un poco. Yo creo que no se fue, yo creo que no estamos en el México de los 70, sin duda, pero el aparato de gobierno, la estructura que está detrás del grupo que está gobernando ahora desde Los Pinos, sí tiene formas de un prismo, de una forma de gobernar autoritaria, de un manejo con los medios y con la opinión pública que no es necesariamente democrática, es más bien, bueno, ya yo creo que los analistas lo podrán decir mejor, ¿verdad? Pero no le gusta la crítica. Pues estaba exhibido hasta que ustedes hicieron esto. Parecían pasar porque nada había cambiado y que la libertad que se gozó durante los gobiernos panistas, que no era tampoco... Tampoco tanta libertad. Pero no tampoco voluntad de ellos, sino falta de recursos políticos. Sí, más bien, ¿no? Puede ser eso. Y además también creo que no vino como un retorno inmediato del PRI y su nueva forma de gobernar, sino más bien creo que lo que sucedió con la Casa Blanca era lo que estaba en el ambiente ya, pero que no se había mostrado, el monstruo no se había mostrado tal como era, creo, ¿no? No había sido, pues más bien, es que de lo que estoy hablando es de cómo reaccionó al reportaje, ¿no? Reaccionó primero regañándonos en televisión, después llamándonos desestabilizadores y con un tono que creo que no le convenía a nadie, a ninguna democracia le conviene reaccionar de esa forma frente a un trabajo periodístico, pues con pruebas, creo, también. Pero lo que me parece todavía mucho más grave es lo que ocurrió 4 meses después, cuando fuimos despedidos injustamente de MBS, pues, con una forma estridente, inadecuada, sin fundamentos. Me parece que sí era... es muy grave para el equipo de periodistas que estaba trabajando ahí, pero también me parece muy grave para todos los periodistas del país. Es quien en México hace periodismo y hace investigación periodística, corre el riesgo de perderlo todo, ¿no? Pues pareciera, ¿no? Pareciera que sí es así. En un mundo
mundo más interconectado. Digo, vemos hasta un grupo de expertos de la Comisión de Derechos Humanos que viene ahora y juzga a funcionarios mexicanos. ¿Cómo se reaccionó internacionalmente? ¿Ustedes siguen recibiendo solidaridad, respaldo? ¿El gobierno de Peña sigue sufriendo descrédito de lo que pasó con ustedes? Sí, la verdad que... Bueno, la verdad sea dicha es que después de que nos corrieron a todos, después de que salimos de MBS, también recibimos... Bueno, la oportunidad de escribir un libro, algunos premios por el trabajo periodístico y algunos de esos premios que creo que también estaban acompañados de una solidaridad de los periodistas, no solo de México, que ese es el Premio Nacional de Periodismo que nos entregaron y que creo que también hubo ahí un pronunciamiento sobre la necesidad de hacer periodismo de investigación, no solamente del equipo de Carmen Aristegui, sino una necesidad de que necesitábamos ese tipo de trabajos. Pero también en el exterior, con el premio Gabriel García Márquez, al que fue a recoger Carmen Aristegui, hubo una declaración que le llamaron la Declaración de Medellín, donde se anunció que iba a haber una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que iban a acompañar varios periodistas de toda América Latina, ¿no? Mónica González, bueno, varios periodistas de América Latina, que iban a acompañar esta queja, y bueno, creo que también es un respaldo importante, y no creo que nada más sea porque fuimos las víctimas del gobierno del retorno priista, sino más bien porque sí hay una lógica en América Latina del periodismo y del negocio del periodismo en la que la relación prensa-poder y prensa-poder-empresarios ha sido muy perniciosa, y creo que sí necesitamos movernos del modelo de negocio y del modelo de hacer negocio, porque los empresarios están salvando el negocio y no están salvando el periodismo. Entonces, ya hay algunos ejemplos de cómo podemos hacer ese tipo de cosas, pero en América Latina todavía nos cuesta trabajo y es muy común que periodistas sean despedidos porque estaban cuestionando el poder político-económico, ¿no? Pero también ante el auge de la corrupción, el único contrapeso parece ser el periodismo. También por eso esta vertiente a defender cierto tipo de periodismo, el no institucional, el no convencional, el que apuesta por la investigación. Pues yo creo que... Parece que no hay otra manera, porque los sistemas políticos no están mostrando equilibrios internos. Sí, yo lamento mucho que todavía no podamos lograr instituciones, pues estoy hablando como ciudadano, que no podamos lograr instituciones que puedan evitar que haya conflictos de interés, que haya licitaciones amañadas, que haya amiguismo, clientelismo. Y creo que la muestra más recientemente de eso, y que, bueno, todavía no está totalmente resuelto, pero el atorón de la ley 3 de 3, que creo que es una consecuencia... Que ni siquiera parece muy definitiva, ¿no? Porque aquí tenemos el caso de que el alcalde presenta su declaración 3 de 3, pero su esposa no, y luego contratan los parientes del esposo. Ya digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mira, es ese tipo de cosas que creo que deberían ser legisladas, ¿no? Y no todo, como sociedad todavía no lo hemos podido hacer. Hay otras sociedades que sí lo pueden hacer, ¿no? Dice un amigo, somos muy rápidos para crear leyes, muy lentos para aplicarlas, ¿no? Un abogado. Puede ser, yo sí, definitivamente sí hay leyes muertas y sí hay inoperancia en la administración pública, pero creo que nos hacen falta mejores normas, mejores leyes para combatir la corrupción, ¿no? O sea, la ley anticorrupción, el Sistema Nacional de Anticorrupción, que todavía faltan leyes, es muy importante. Te empezaba a preguntar, o sea, yo creo que el tema del Sistema Nacional de Anticorrupción surge de la Casa Blanca. Pues es un tema que... La tensión social en torno. Es que, el primer antecedente es la promesa de Enrique Peña Nieto de campaña de crear un órgano nacional anticorrupción. Después de la Casa Blanca, ya no hubo órgano nacional anticorrupción, sino un sistema nacional anticorrupción que iba a funcionar de forma distinta, ¿no? Todavía no está totalmente definido porque las leyes que lo van a hacer operante todavía están en el Congreso y pues ya nos fuimos en el tiempo para eso, va a tener que ser en la extraordinaria. Pero si están negociando los partidos es porque están negociando su inocuidad, ¿no? No siento que estén negociando su eficacia. Pues por ahí hay un debate importante de los desvíos inocentes, ¿no? De que se permitieran. Todavía no es nada definitivo, solamente son propuestas, pero creo que la ciudadanía deberíamos estar bastante pendientes de cómo es que se están procesando todo este tipo de legislaciones, porque sí nos corresponde a nosotros, como ciudadanía, vigilarlos y a los periodistas, relatarlos.
parte de la gran fama de este reportaje del Watergate, de los periodistas estadounidenses y el presidente Nixon, se debe a que el Congreso hizo su papel, que había leyes también que lo permitían, y bueno, tenemos la gran historia de todos los hombres del presidente en película, ¿no? O Guatemala, que también lo permite, el caso de Brasil, que puede haber muchos cuestionamientos, pero que la presidenta pueda ser sometida a juicio y que si resulta que hay una conducta irregular o corrupta pueda llevarse a juicio, pues me parece que es fundamental, yo creo que sería excelente. Te preguntaría finalmente, ¿cómo ves el periodismo en México? Después de todos estos, de cómo ha quedado expuesta la relación entre prensa y poder, ya hablaste de las empresas periodísticas, pero ¿qué pasa con los que son los profesionales del periodismo? Sí, yo creo que nos hace falta muchas cosas para ser mejor periodismo, nos hace falta profesionalizarnos mejor, estudiar más, nos hace falta hacer trabajos mucho más rigurosos, nos falta dejar también este trabajo de lobo solitario. Hay que hacer trabajos en equipos multidisciplinarios, periodistas, narradores, ingenieros en sistemas, todo ese tipo de profesionales, expertos en redes sociales, diseñadores, todo ese equipo tiene que cambiarse, modificar. Pero sobre todo, yo creo que eso es secundario, mucho más importante el rigor periodístico que podamos tener y apostar a la investigación, apostarle a no ser medios replicantes o medios que amplifiquen el mensaje de secretarías o de órganos o de empresas, sino más bien ser periodistas que revelan cosas que alguien más no quiere que se publique, siempre y cuando sea de interés público, ¿no? Ahí queda claro. También dejar la denuncia, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que la denuncia sea mala, pero para el periodismo una denuncia tiene que estar acompañada, o una historia de denuncia tiene que estar acompañada. Tendría que venir por sí misma tras los datos. Así es, con los datos. Los datos tendrían que estar sustentándonos. Es muy fácil, nos agarra la entraña cuando escribimos y cuando estamos investigando cosas, pero debemos ser mucho más profesionales al respecto y no publicar algo que no está comprobado, no publicar algo que no es de interés público, porque si solamente denunciamos y si nos convertimos en denunciólogos sin presentar pruebas, le estamos haciendo o no le estamos haciendo ningún favor a la sociedad mexicana, porque no tiene herramientas para combatir entonces la conducta que estamos señalando, ¿no? Entonces ahí viene el lobo, ¿no? Terminará por no creernos ni aun cuando presentemos investigaciones sólidamente respaldadas, si se mantiene este tono, perdón. Uf, eso sería muy, muy triste, ¿no? Sería muy triste que la sociedad dejara de creernos, por eso pues, tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero yo veo también muchas iniciativas para poder hacer este nuevo periodismo o hacer mejor periodismo, ¿no? No nuevo periodismo, sino hacer mejor periodismo. Creo que pues ahí hay una escuela nueva importante de periodismo que se llama Comunis, que se acaba de crear, está Arteluz, el CID está haciendo cambios importantes en la maestría de periodismo, que yo creo que son muy relevantes. Y bueno, ahí podríamos como ver el ánimo de que sí haya un empuje de profesionales queriendo hacer mejor periodismo. Hay muchos lados, aquí en Guanajuato, el AM de León creo que es uno de los medios que también ha dado una excelente carta de presentación de México en el extranjero sobre el periodismo en México, con investigaciones premiadas y todo. Yo creo que ese tipo de trabajos son importantes. Pero también es una realidad que las condiciones en las que trabajamos, y ese es el bemol del periodismo, pues son terribles, ¿no? El último reporte de Freedom House es que México no es un país libre en el rubro de libertad de expresión. Entonces, sí, esas condiciones no solamente nos toca a los periodistas decirlas y relatarlas, sino también a la sociedad civil, pues decir si le interesa el periodismo, pues que también lo proteja y lo financie. Claro. Finalmente, el equipo de Aristegui Noticias, siempre la moral alta, habrá productos importantes en los próximos meses y años. Sí, estamos a unos días, semanas de iniciar un nuevo proyecto con Carmen Aristegui al frente. Lo acaba de anunciar hace un mes y medio, dos meses más o menos, que íbamos a regresar con un proyecto muy similar al que teníamos ahora de forma digital. Y bueno, es más o menos lo que vamos a tener ahora. Las investigaciones especiales seguirán allí y bueno, también el seguimiento diario, que ya pues es un monstruo en la cabina, ¿no? Y espero que podamos escucharla todavía. Así. Irving, muchas gracias. No, gracias a ustedes. En unos momentos más se presenta el libro aquí en la terminal y bueno, ya el momento de que
recuerda que vaya con el público que nos está esperando. Vamos a continuar en el programa. Gracias. Gracias.